días. Yo me voy a referir específicamente ahora a enfocarnos más en las aplicaciones de los plásticos, cómo contribuyen a la vivienda sustentable y al ahorro de energía y de gases de efecto invernadero en las viviendas y en la construcción en general. Voy a hacer una introducción y después voy a desarrollar todos estos temas. Esta es una introducción general, es un panorama global del rol de los plásticos en la construcción. Ahí se puede ver en Europa, es la torta de la izquierda. Se puede observar que la principal aplicación de los plásticos son los envases, y la segunda aplicación de los plásticos es construcción y vivienda con un 20%. O sea, el rol de los plásticos en la construcción de viviendas es muy importante, como lo vamos a ver ahora. Y en el cuadro de la derecha pueden observar las principales aplicaciones. Ustedes observan ahí ya todo lo que se habló. La principal aplicación de los plásticos en la vivienda es aislamiento, todo lo que habló Jorge y todo lo que habló Pablo. El sector que sigue son toda la parte de tuberías y ductos, que también lo vamos a ver ahora en detalle. Y después siguen también las demás aplicaciones, como son perfilerías, muebles, ventanas. Las ventanas también juegan un rol importante, los plásticos. También se habló ya anteriormente del efecto de las aperturas en la pérdida de energía y de temperatura en las viviendas. Así que vamos a desarrollar todos estos temas. Esto ya se dijo, aproximadamente el 40% de energía consumida en el mundo se usa para la calefacción y refrigeración de las viviendas. Por lo tanto, la eficiencia energética es una prioridad en todas las viviendas y los edificios, y está basada básicamente, como ya se vio, en la eficiencia energética en cuanto a la aislación térmica. Los materiales más usados en la aislación térmica de los edificios es lo que ya se mencionó, es el poliestireno expandido. También tenemos la espuma de poliestireno extrudada, porque el poliestireno expandido se puede producir mediante dos métodos, mediante moldeo de planchas, bloques que luego se cortan en planchas, y también el poliestireno expandido se puede producir a través de extrusión, que se pone un agente expansor y se tienen planchas por expansión. También se usa mucho el poliuretano como agente aislante, y también el poliestireno expandido, que se usa mucho en aislaciones de techos y de tuberías. Esta es una gráfica general sobre un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre el impacto que tiene de beneficio en cuanto al ahorro de energía en la aplicación de aislantes en las viviendas. Es un estudio global de Estados Unidos donde indica que para una casa promedio el ahorro sería de 3,51 millones de BTU si se aislarían todas las casas con aislantes plásticos en sustitución de lo que se usaba tradicionalmente, que es la lana de vidrio, o simplemente sin ninguna aislación. Y lo que indica ahí abajo, tiempo de repago, es 2,09, que son 2 años. Este es el tiempo en el cual se recupera la energía que se invirtió en la producción del aislante térmico, que es poliestireno poliuretano. O sea que en 2 años de ahorro de energía de la vivienda se recuperó lo que se invirtió en la producción del aislante, y luego los 48, 50 años restantes de vida útil de la vivienda es todo beneficio neto.
Y también indica ahí que el ahorro de gases de efecto invernadero en los plásticos, cuando se usan en casas aisladas, es de 2,5 millones de galones de gasolinas, asumiendo una vida útil de 50 años, equivalente a 124 millones de galones de gasolina si se aislarían todas las casas con aislantes plásticos. O sea que el impacto de una buena aislación, ya sea con polietileno expandido o con poliuretano, es vital en cuanto al ahorro de energía y de gases de efecto invernadero. En este estudio, como se muestra ahí abajo, la aislación está considerada un 60% con polietileno expandido y un 40% con poliuretano, que es una mezcla promedio que se usa en las casas de Estados Unidos. Ahora me voy a referir al tema de los tubos. Las tuberías plásticas juegan un rol importantísimo en las viviendas y se usan básicamente en las redes de agua sanitaria caliente y fría. Hoy en día todas nuestras casas y todos los edificios tienen tubos plásticos. Ahora vamos a ver las ventajas. Se usan también en desagües de agua doméstica, los desagües de los lavatorios, todo ese tipo de cosas, desagües pluviales, los tubos de gas natural. El gas natural llega a nuestras casas de la red municipal mediante un tubo de polietileno, que es color amarillo. Hoy en día el 100% de la red de distribución municipal de tubos de gas es de plástico, el acero prácticamente no se usa más. También está la red de cloacas municipales, también en este caso se usa una alta proporción de materiales plásticos, en estos casos algunos tubos, algunos caños de grandes diámetros, donde se usan tubos lisos, o también se pueden usar tubos corrugados, que pueden ser tubos corrugados de polietileno o tubos también de PVC. Y después también tenemos la calefacción por pisos radiantes y o radiadores, que también ya se habló, y se usa ahí también los materiales plásticos para distribuirlos. ¿Por qué se usan tubos plásticos en construcción? La lista esta es muy larga, pero básicamente porque es un material muy liviano. Si lo comparamos con los metales, el plástico tiene una densidad de 0,950 a 1,3, el PVC, y contra un acero que tiene 8 gramos por centímetro cúbico, o sea, hay una diferencia de 1 a 8 en cuanto al peso del material. Es fácilmente reciclable. El material, una vez usado, puede ser reciclado y vuelto a usar. Es inerte y está aprobado para conducir agua potable. Puede conducir la red de agua sanitaria en una casa. La flexibilidad es un tema importantísimo, como lo vamos a ver ahora enseguida. Los tubos plásticos pueden y se venden en forma de bobinas, con lo cual puede ser bobinas de 50, 60, 100 metros de largo, con lo cual se ahorran muchísimo tiempo y gasto de instalación, porque directamente se instalan como si fueran mangueras. Es también un sistema que puede unirse por soldadura, lo que todos ustedes conocen como termofusión. No hace falta usar roscas, o las roscas se tratan de evitar, y lo que más se usa es la termofusión, que básicamente es la unión de la punta de los tubos, y queda hecha una unión cuya resistencia es similar a la resistencia del tubo. Entonces permite hacer un sistema que es todo soldado con pérdidas prácticamente cero. También puede ser coloreado para identificar el uso, el amarillo de gas, el negro para aguas servidas, ese tipo de cosas. Bajo costo de mantenimiento,
tiene larga vida útil. Los tubos de polietileno y de PVC tienen una vida útil proyectada de 50 a 100 años de extrapolación bajo presión, en el caso de los tubos de polietileno. Otra ventaja importante es que no se corroe. De hecho, por eso la vida útil de estos tubos es tan larga, porque están totalmente exentos de la corrosión, cosa que en el caso de las instalaciones de tuberías de acero, la corrosión exige algún tipo de cobertura o algún tipo de protección que es cara, y no obstante ello la vida útil se acorta muchísimo por el efecto corrosivo del agua, ¿no? También resiste los terremotos. Esto es importante para las zonas sísmicas. En Japón, por ejemplo, las instalaciones de gas, cuando hay un terremoto, los tubos de gas que son de polietileno se tuercen, se doblan, pero no se rompen, provocando pérdidas, cosa que es una enorme ventaja. Tiene bajo coeficiente de fricción y también es resistente al sarro. Estas son las aplicaciones principales de los plásticos en las tuberías. En la red de agua caliente y fría tenemos el polipropileno random, que es usado extensivamente. Como dije antes, se une por termofusión, y son todas las cañerías que nosotros tenemos en nuestras casas y edificios, y tienen, como dije, una vida útil que supera la vida útil del edificio. El polietileno reticulado es un polietileno común que se hace un entrecruzamiento de las cadenas moleculares mediante diferentes procesos. Puede ser un reticulado con silano, que hace puentes de silicio; puede ser un reticulado con peróxido, que hace puentes de oxígeno; o un reticulado con rayos gamma, y esto le da este reticulado le da una resistencia a la temperatura muy muy alta al plástico, al polietileno específicamente, que es lo que permite usarlo en todo lo que sea calefacción, ya sea por pisos radiantes o por radiadores. Después también tenemos el polietileno resistente a la alta temperatura, que es un polietileno con polímero octeno, desarrollado en principio por la empresa Dow, en el cual tiene una prestación que es similar al polietileno reticulable, con la ventaja de que el PET es reciclable, porque el polietileno reticulable, dado que están recursadas sus cadenas moleculares, no es reciclable. Y después tenemos también el tubo multicapa, que es polietileno, aluminio, polietileno, que ahora vamos a ver un gráfico cómo está hecho. Se usa también en desagües domésticos, PVC y polipropileno. Ustedes pueden ver acá en la exposición tubos hechos tanto con polietileno como con PVC. También se usa en pisos calefaccionados. Ya mencioné el polietileno reticulado y el polietileno resistente a alta temperatura. Y desagües pluviales son todas las canaletas y los desagües pluviales que nosotros tenemos en nuestras casas, que son básicamente de PVC o polipropileno. Esto es un desarrollo que se hizo que consiste en un tubo de polietileno que tiene un foil de aluminio en el medio, o sea, es un tubo compuesto, polietileno adhesivo, o sea, para que se adhiera el polietileno al aluminio, un foil de aluminio, otro adhesivo y el interior de polietileno, y el polietileno también es reticulado. En este caso, la ventaja del foil de aluminio es que este tubo es totalmente impermeable al oxígeno y a cualquier tipo de gas, y al ser impermeable al oxígeno, el agua que circula por todo el circuito de calefacción no toma oxígeno y protege todo de la corrosión, todo el sistema de calefacción de calderas y producción de agua caliente.
Esto ya se mostró en alguna transparencia que presentó Jorge o Pablo, que son los pisos calefaccionados. Acá se muestra la ventaja que mencioné antes de la flexibilidad de los tubos plásticos y el hecho de que se puedan vender en bobinas de muchos metros, que pueden ser 50 o 100 metros. Entonces, hacer un piso calefaccionado como el que se muestran en estas fotos lleva muy poco tiempo, porque directamente se va desbobinando el tubo y se va poniendo como si fuera una manguera, y luego se pone el contrapiso, como se muestra ahí, el contrapiso para cubrirlos, y queda el piso calefaccionado con un tiempo de instalación que es muy corto y una vida útil que, como dije antes, es más de 50 años, que es una enorme ventaja en todo esto. Esto muestra un análisis del ciclo de vida que fue hecho en Europa, comparando los tubos plásticos, concretamente el polietileno reticulado, que ya mencioné, que es resistente a la temperatura, con el tubo de cobre, que también se puede usar para el agua, básicamente. Y ahí muestra para seis categorías, básicamente la depresión abiótica, la acidificación, la eutrofización, no alcanzo a leer ahí, el calentamiento global, y también la depresión de capa de ozono y la oxidación fotoquímica. Para todas estas categorías, ahí se ve claramente que el polietileno reticulable, considerando toda su vida útil, acá en el ciclo de vida se considera desde la extracción de materia prima, en el caso del cobre, desde la minería del cobre, en el caso de los plásticos, desde la extracción del gas natural, hasta el transporte, la producción de la materia prima, la producción del tubo, la instalación, los costos de instalación, luego a lo largo de 50 años los costos de mantenimiento, y una vez que se cumplió la vida útil, incluso se agrega al ciclo de vida el costo de recuperación o el reciclado de los materiales que fueron usados. O sea, esto es un ciclo de vida va desde materia prima hasta el fin de vida útil del tubo. Y ahí se muestran las ventajas que tiene el plástico frente a los tubos tradicionales de cobre. Y de hecho también hay un factor de costo y de peso, que como mencioné antes, y por eso ha sido sustituido masivamente el cobre por el plástico en muchas tuberías domésticas. Esto también muestra el ciclo de vida de los tubos usados en la construcción. En este caso es compara el cobre, el acero de alta calidad y el acero galvanizado y el acero con recubrimiento contra el polietileno. El PE100 es el polietileno de máxima calificación, el que más soporta presión, el tubo de polipropileno y el tubo de PVC. Y acá vemos que en cuanto a la producción de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero, para un tubo de un diámetro nominal de 80, como muestra la figura, durante todo el ciclo de vida, nuevamente acá va desde la materia prima hasta la producción del tubo, la instalación y también la recuperación al final de la vida útil, los plásticos tienen una emisión de dióxido de carbono que es mucho más baja comparada con los materiales tradicionales como cobre y acero. Ahora vamos a pasar al uso del PVC.
PVC es un material muy usado en la construcción. De hecho, gran parte del PVC, 70-80% del PVC que está dirigido a la industria de la construcción, es uno de los principales usos de este material. Y tiene infinidad de aplicaciones, acá están mencionadas ellas. Los cables eléctricos de nuestras viviendas están todas aisladas con PVC o con polietileno. Los perfiles de puertas y ventanas, que lo vamos a ver ahora en detalle, los caños y ductos que ya vimos, los recubrimientos de membranas aislantes de techos y suelos, los pisos, las baldosas y los pisos de PVC también son muy usados, los revestimientos para paredes, paneles decorativos, los papeles decorativos son recubiertos con PVC, en cielo raso, perfilería en general, zócalos, burletes, paneles divisorios, toldos y parasoles. Esto es importante porque justamente para evitar en verano el aire acondicionado, un parasol se usa muchas veces, y esos parasoles son de lona vinílica, que son lonas de PVC. También piletas de natación, todas las piletas de natación estas que vemos tipo pelo pincho, todo este tipo de piletas son lonas de PVC. Válvulas, griferías, depósitos sanitarios y aislaciones sonoras y térmicas. Se usan muchas barreras de PVC para aislar el sonido, por ejemplo, de las autopistas hacia las viviendas o de los aeropuertos hacia las viviendas. Se ponen paneles de PVC para evitar la contaminación sonora. Yendo al PVC también y yendo al ciclo de vida del producto, nuevamente acá cuando se habla de ciclo de vida va desde la producción de materia prima, la extracción de la materia prima, la producción del material, la instalación y durante su vida útil, y después al fin de la vida útil del reciclado o la recuperación. Y acá lo que se muestra es el PVC en el caso de ventanas, con 30% de reciclado. La de al lado, la que sigue, es PVC puro, con 0% de reciclado, comparado con la ventana de marco de madera y la ventana con marco de aluminio, también con parte de reciclado o aluminio puro. Y acá también se ve que a lo largo de todo el ciclo de vida, en el cual hay que considerar el ahorro de energía durante el ciclo de vida, que es muy largo, que es 50 años, las ventanas de PVC tienen un consumo de energía en kilowatts por hora que es muy inferior, y también las emisiones de dióxido de carbono que son más bajas comparadas con la madera y el aluminio. De hecho, se usan extensivamente estas ventanas. Ya algo se mostró de esto, pero la ventaja de estos materiales plásticos es de que permite una libertad de diseño muy muy amplia. Son huecos, en algunos casos permanecen huecos, o sea, todos sabemos que el aire en reposo es un buen aislante térmico. Si se quiere mejorar todavía, se pueden rellenar estas partes huecas con poliuretano, con espuma de poliuretano, todavía mejora la capacidad de aislante del marco. Y ahí se ve el doble vidriado, que se mencionó acá también, que es importante el doble o el triple vidrio que se aplica en la vivienda para, como se mencionó antes, para ahorrar energía. Es muy fácil en el caso del PVC, como se puede ver ahí con el doble vidrio. Y la libertad de diseño también se puede ver acá claramente. Son ventanas que pueden ser rebatibles o ventanas o puertas corredizas, como se puede ver ahí en la figura. Después otra aplicación también que tiene una importancia grande en todo lo que sea viviendas y edificios, son las coberturas de policarbonato, que son que
básicamente son planchas, como las figuras que se muestran al lado, que pueden ser con doble capa, triple capa, hasta cinco capas, depende del espesor que se le quiera dar a la plancha de policarbonato para cubrir techados y hacer también sistemas de iluminación cenital, o sea, la iluminación por los techos. En promedio, la plancha de policarbonato es 42% más liviana que el vidrio. Es una de las grandes ventajas. Esto ha hecho posible de que se puedan hacer grandes coberturas transparentes con sistemas constructivos mucho más livianos, porque al ser el peso más bajo no hace falta hacer una construcción tan pesada. El ahorro de energía en promedio también es hasta 50% comparando la plancha de policarbonato con un vidrio monocapa. Una de las características más importantes también del policarbonato es la resistencia al impacto. De hecho los escudos, estos que usan los policías antimotines, es policarbonato eso, o sea, el policarbonato tiene una resistencia al impacto enorme, y eso lo vamos a ver ahora en una figura que ayuda a la resistencia y a la duración de la vida útil del edificio o de la vivienda. Y también ahí se muestra que en promedio por cada 0,9 metros cuadrados de cobertura se ahorran entre 0,76 y 1,14 litros de petróleo o 1 a 1,5 litros metro cúbico de gas, haciendo una cobertura de policarbonato comparada con vidrio a lo largo también del ciclo de vida. Esto muestra lo que mencionaba antes, una de las propiedades más importantes del policarbonato, además de su transparencia y flexibilidad, o sea, comparado con el vidrio, que no es flexible. El policarbonato soporta pequeñas variaciones porque es flexible. Y la resistencia al impacto es la que se muestra ahí. Plancha de policarbonato de 6 milímetros, 8, 30, 10 y 16 milímetros. Es un impacto Gardner, que son básicamente es un peso que cae sobre. Es un ensayo de laboratorio, que es básicamente un peso que cae sobre una plancha de policarbonato y se mide la energía necesaria para romper una plancha. Y si se compara con el acrílico y con el vidrio, la resistencia del policarbonato es muy, muy superior. Y esto está relacionado también a la resistencia de cualquier impacto que pueda tener el techado o la cobertura del edificio o de la vivienda, y también la resistencia al granizo. De hecho, hay ensayos hechos, no los muestro acá, pero hay ensayos hechos de la alta resistencia al granizo de las coberturas de policarbonato comparada con polietileno. Estos son algunos ejemplos. Se usa extensivamente en Europa y en Estados Unidos, básicamente en Europa para reconstruir edificios viejos empleando las estructuras originales. Se reemplazan las coberturas de vidrio por planchas de policarbonato en estaciones, en estadios, todo ese tipo de cosas, aprovechando que el material es muy liviano, se puede usar la misma estructura que tenían originalmente. Bueno, ahora ya para terminar vamos a ver algo que ya se habló acá, que es la recuperación. Digamos, la energía solar. La energía solar cada vez es más importante en las viviendas. Ya se encontraban en algunas presentaciones anteriores de Jorge y de Pablo, los paneles solares en vivienda. Este es un desarrollo que hizo la empresa Dow en Estados Unidos, en el cual trató de mimetizar un sistema de célula solar fotovoltaica con el techo de una vivienda.
de tal manera de no romper la parte estética de la vivienda con paneles solares. Ellos hicieron un sistema en el cual ponen tejas, como se puede ver ahí, que son tejas con células solares. Estas tejas, ahora vamos a ver en un video, están todas unidas y van a una entrada principal de electricidad a la casa. Esta entrada a la casa baja a un sistema de convertidor que convierte la electricidad fotovoltaica en corriente continua a corriente alterna, y eso permite que esa corriente alterna sea conectada a la red de energía eléctrica de la casa. Y este sistema viene también con un, como dice ahí, un registro en tiempo real de la energía producida y de la energía consumida por la casa. Y como vamos a ver ahora, y después, bueno, el ahorro energético en Estados Unidos, cuando hay producción propia de energía, se le da un incentivo que permite reducir la factura de electricidad mediante generación propia. O sea, hay incentivos para generación propia de energía, con lo cual se le da un crédito. Esto es un poco lo que hablábamos. Es el primer sistema en su tipo de tejas solares fotovoltaicas. Son tejas plásticas que tienen incorporado un sistema de células fotovoltaicas que toman la luz solar y la convierten en energía, y combinan los beneficios de la energía renovable solar con la estética de la vivienda, porque como pueden ver ustedes ahí en la fotografía, el techo de la casa queda prácticamente con la misma visión, y la performance es similar a la de los techos clásicos. O sea, tiene una resistencia normal a cualquier otro tejado, e incluso es transitable. Estos techos son transitables. Así que aproximadamente 350 tejas de estas que ustedes vieron instalar pueden suministrar entre el 40 y el 60% de la energía consumida por esa casa. Así que bueno, con esto damos por terminada la presentación.